Esta novela de Rosario Castellanos está situada en Chiapas, México, y cuenta la historia de una finca a través de la mirada de la hija de 7 años de César Argüello, terrateniente en decadencia a causa de la reforma agraria impulsada por Lázaro Cárdenas, la cual terminó generando tensiones entre hacendados y comunidades indígenas, quienes tras organizarse para reclamar sus derechos salen victoriosos. De esta manera, Balún Canán se presenta como una obra indigenista, que da voz a los oprimidos, ya que a medida que avanza la historia, se evidencian los conflictos entre clases y el resentimiento acumulado por la explotación, reflejando una realidad agraria que sigue resonando en la actualidad. Los dejo en compañía del diputado Rafael Santiago Rodríguez y nuestro nuevo conductor, Rodrigo Guerrero. Ya inicia Cultura al Derecho. Para mí es un privilegio iniciar en Cultura al Derecho, en este nuevo segmento y en esta ocasión un programa que sin duda ha logrado llegar a las familias mexicanas, sobre todo para vincular dos grandes temas. Uno de ellos es la cultura, el otro de ellos el derecho, pero tratando de hablar del derecho o hacer referencia al derecho con un lenguaje más sencillo, con un lenguaje más claro y naturalmente vinculándolo ya sea con una obra de arte, con algún libro de la literatura o con algún probablemente con alguna película de cine. El día de hoy estoy muy emocionado, me emociona estar con un gran invitado que es chiapaneco, que además ha destacado por haber sido director del Instituto Mexicano de la Juventud, fue el diputado más joven en hace dos legislaturas y hoy en día vuelve a ser legislador. Pero como legislador oriundo de Chiapas, pues va a hablarnos de una gran obra, de Balún Canán, de Rosario Castellanos, que sin duda forma parte de la gran literatura mexicana y narra precisamente cómo a raíz de 1930 o durante la década de los 30 se empezó a vivir o cómo se vivía precisamente en Chiapas. Balún Canán es una gran obra que estaremos tratando el día de hoy y con la gran presencia de nuestro amigo Guillermo Santiago, a quien me refería como mi gran Memo Santiago. Gracias. Porque es gran amigo y bienvenido a este programa Cultura al Derecho. Vas a ser mi padrino porque por primera ocasión estoy conduciendo. Ya he estado como invitado, pero por primera vez conduciendo, mi querido Memo. Súper pues bienvenido, mi querido Memo. Gracias, querido Rodrigo. Pues un gusto estar aquí, muy contento, muy emocionado y me he emocionado de acompañarte. Y qué honor, la verdad, qué honor que sea ahora tu padrino en esta primera emisión. Y bueno, muy contento y sobre todo muy contento porque voy a hablar de dos cosas que para mí son lo más importante en mi vida. Uno que es mi familia y dos que es Chiapas. Son mis dos grandes pasiones. Y Balún Canán, por eso decidí esta obra, porque es un libro que a mí me marcó la vida desde muy joven y que habla exactamente de mi motivación central en la vida, que es luchar para que mi estado, para que Chiapas, que es donde está mi tierra y donde está lo que más amo, que es mi familia, pues pueda seguir cambiando. Cuéntanos un poco, bueno, ya anticipaste un poco por qué elegiste esta obra de Balún Canán, pero cuéntanos un poco acerca del contexto, del desarrollo de la obra y cómo la vincularías precisamente con tus raíces, mi querido Memo. Fíjate que comparto un poco, cuando yo tenía 17 años, casi 18, hay una biblioteca en San Cristóbal de las Casas, de donde yo soy oriundo, ahí nací, que está cerquita del Centro Cultural del Carmen. Entonces yo entré y hay un libro que me llamó la atención, Balún Canán, primero por el nombre, porque es una palabra maya, ¿no? Entonces, y Rosario Castellanos, que es para mí la mejor escritora que ha tenido este país, que podemos diferir con otras personas, pero que considero, y cuando empecé a leerlo, me narró muchísimo porque es un libro que habla sobre un momento histórico en Chiapas, o una etapa de la historia de Chiapas. Es una novela, que parte ficción, parte realidad, en donde habla sobre todo la época postrevolucionaria, específicamente la época de Lázaro Cárdenas del Río, en la época de la reforma agraria, y nos relata cómo era la convivencia y las injusticias principalmente que vivían los pueblos originarios a manos de los hacendados y los terratenientes. Balún Canán es una obra que escribe Rosario Castellanos y que publica en 1957, justo un año antes de que mi mamá naciera, y que es un libro que narra parte de su experiencia de su infancia en Comitán, por eso se llama Balún Canán, porque es la tierra de las nueve estrellas, o los nuevos testigos, y justo habla por una parte de su infancia y lo que ella observaba, ¿no?
que para mí es algo sumamente importante, porque para mí la palabra central o lo que más me engancha de Balún Canán es cómo relata las injusticias que vivía el pueblo, ¿no? Y a partir de ahí, cómo las personas, las familias viven y la cotidianidad. También habla del machismo, porque bueno, la niña no tiene un nombre, sino porque para la familia no existía. O sea, habla sobre el tema de las injusticias, habla sobre el tema del machismo que se vivía en ese entonces, y también nos habla un poquito más sobre la vida de Rosario Castellanos y sobre su infancia. Y cuéntanos un poco acerca de precisamente el desarrollo de esas injusticias de las que se empezaban más bien del México de 1930, la gran reforma, porque el libro se encuentra dividido en tres grandes apartados. El primer apartado, precisamente como nos lo estás platicando, mi querido Memo, desde la visión de una niña de 7 años, la cual, como bien lo dices, no, sin nombre, porque en toda la obra no se define o no nos dicen cuál es el nombre de esta niña de 7 años, pero es una niña que además nace en una cuna del privilegio y lo narra desde su visión como niña, nacida en la cuna del privilegio, pero también desde su visión como mujer. Ya en un segundo apartado donde nos narra este libro de Balún Canán, precisamente la visión que se tenía, o la visión política de la época, y la importancia precisamente de las reformas que se impulsaron por Lázaro Cárdenas en aquella época. Pero nárranos un poco acerca precisamente de este impacto que generó y cómo lo vincularías con la actualidad, con el México de hoy en día. Fíjate que de entrada es que cuando habla desde la infancia Rosario Castellanos, porque Rosario Castellanos, pues justo sus padres en la vida real, efectivamente eran terratenientes, que por la reforma agraria tuvieron que emigrar. Y habla sobre un tema central que desde la Revolución Mexicana, una exigencia central del pueblo de México, el derecho a la tierra, ¿no? Que Zapata enarboló con mucha fuerza, por supuesto. ¿Y por qué el derecho a la tierra? Porque decían, el hombre o la mujer solo tienen libertad cuando tienen un pedazo de tierra del cual vivir. Esta cosmovisión de que el hombre existe porque está plantado sobre un lugar. Y creo que es tan importante ahora porque ese modelo de esclavitud que existía, ese modelo de injusticias, ese modelo de marginación, ese clasismo y ese racismo, se mantuvo en las élites. Y el neoliberalismo, ahora ya en la actualidad, es lo que sigue sosteniendo. Esa es la gran diferencia entre el humanismo mexicano en el que yo milito y lo que militan los conservadores con el liberalismo, porque el liberalismo es como el neoporfirismo o esta visión que tenían los hacendados y terratenientes, cuando en el libro relata que les decían, bueno, ahora tienen que educar a los hijos de los trabajadores, y se oponían. ¿Por qué había que educarlos si no todos éramos iguales? Y ese planteamiento sigue existiendo en la meritocracia, de que no todos somos iguales y que no todos tenemos que tener derecho a la educación. Ese es el cambio central ahora con nosotros, que partimos de derechos, no de privilegios ni de oportunidades, porque los derechos son para todas las personas. Entonces considero que este clasismo y racismo, pues, se ha mantenido en estos grupos y que afortunadamente cada vez es menor, pero no podemos dejar de señalarlo y no podemos dejar de evidenciarlo. Ahora llevemos este libro a la actualidad nuevamente, pero desde el punto de vista legislativo y hablando del derecho precisamente, y vamos narrando algunos derechos que cruzan precisamente por esta gran obra de Balún Canán. El primero de ellos sería el artículo 2 constitucional, que se acaba de reformar hace apenas, fue publicada la reforma durante este mes de octubre. Más bien fue el mes pasado, en el mes de septiembre. El artículo 3 constitucional, que es el derecho a la educación. Y por último, el artículo 27 constitucional, que precisamente tiene que ver o refleja el gran triunfo de la Revolución Mexicana y que después se fue desarrollando con las reformas de Lázaro Cárdenas en la década de los 30. Me gustaría que me hablaras primero de esta reforma, el artículo 2 constitucional, claro, y cómo desemboca, o más bien materializa precisamente lo que Rosario Castellanos ya veía como tratando de darle voz a los pueblos y comunidades indígenas a través de su relato. Fíjate que ahora hicimos la reforma al artículo 2 para reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. ¿Qué significa esto? Que los sistemas normativos
de las comunidades indígenas sean reconocidos legalmente. En el libro de Balún Canán relata en varias formas y en muchos pasajes las injusticias que vivía especialmente el pueblo Tojolabal, que era el que estaba asentado en la región, que los tenían sometidos, que hasta la forma de vestir decidía, cada hacienda tenía un color distinto para así asegurar que si se escapaba uno, otro hacendado lo pudiera detener. O sea, era una cosa brutal. Y ahora, porque no, incluso no se les reconocía a las comunidades indígenas, ni siquiera a los individuos como personas. O sea, había todo un debate, más que un debate, era un tema clasismo de odio brutal, porque no se les consideraba en el mismo estatus de ciudadanos a ellos, ¿no? Porque se consideraban parte de la propiedad del hacendado. Eso ha cambiado por completo y ahora esta reforma garantiza que se reconozcan los sistemas normativos de las comunidades indígenas, que se les consulte siempre para realizar cualquier obra de más gran magnitud que pase por los terrenos, que pase por el territorio donde ellos están asentados. Y esto es tan importante porque regresa la dignidad, porque regresa este reconocimiento a lo que tantos años ellos han luchado. Ahora, cuando se aprobó esa reforma, bueno, fue una de las exigencias de los acuerdos de San Andrés en el 96. El primer planteamiento que hizo el ejército zapatista al Estado mexicano era ese, el reconocimiento jurídico y legal. Y ahora se logró, es un hecho histórico, y que justo leyendo Balún Canán vemos cómo se ha transformado por completo este país, que ahora reconocemos a las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Pues muchas gracias, mi querido Guillermo Santiago. Vamos a una pausa. Vamos a seguir hablando de Balún Canán. Estamos hablando de Balún Canán, una gran obra de Rosario Castellanos. Vamos a esta primera pausa y seguiremos abordando precisamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y la gran visión que tuvo Rosario Castellanos. En México, los derechos agrarios han evolucionado significativamente a lo largo de los años, pues se han creado numerosas leyes y programas para la redistribución de la tierra, como el reparto agrario y la creación de ejidos y comunidades agrarias. En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, permitiendo la venta de ejidos y terminando con el reparto agrario, buscando la modernización del campo junto con la inversión privada. Además, estableció tribunales agrarios especializados para resolver conflictos sobre la tenencia de la tierra. Sin embargo, persisten problemas como la desigualdad en el acceso a la tierra, el abandono del campo y la explotación laboral, aunado a nuevos desafíos como el cambio climático, la gestión de recursos hídricos y la protección de la biodiversidad agrícola. Situaciones que han afectado a nuestros campesinos y jornaleros en condiciones precarias, lo que resalta la necesidad de políticas públicas más inclusivas y efectivas que garanticen la justicia social y económica para los trabajadores del campo. Estamos de regreso en este maravilloso programa denominado Cultura del Derecho y estamos hablando de Balún Canán, una gran obra de Rosario Castellanos, y abordamos también la vinculación que tiene con el derecho, en este caso la reciente reforma al artículo 2 constitucional, el reconocimiento de derechos para los pueblos y comunidades indígenas, y precisamente Guillermo Santiago, quien participó en esta reforma constitucional, nos está narrando cómo era la visión precisamente de Rosario Castellanos en 1930, o más bien la visión que plasmó en Balún Canán, que se refiere al contexto histórico de 1930, pero enfocado principalmente a esta situación que lamentablemente se vivía con los hacendados en Chiapas, en este caso en Comitán. Pues fíjate que una anécdota que quisiera platicar es que estas vivencias son una realidad. Ayer tomó protesta la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y una mujer que estaba al lado de ella se llama Janet Cruz, que es la presidenta nacional del Consejo Nacional Indígena. Ella es la segunda generación de su familia que nació en libertad, porque su abuelo nació en una hacienda de esa misma región de Chiapas y les decían acasillados, no les decían esclavos, les decían acasillados, pero en la práctica es lo mismo.
porque no les tenían un salario, o las tiendas de raya famosas seguían existiendo, la esclavitud de la que vivía laboralmente. Entonces, justo lo que nos da más alegría es ver cómo están cambiando las cosas, cómo estamos avanzando en el reconocimiento de los derechos, que eso es algo fundamental. Nuestra principal batalla debe ser esa, porque los derechos no son parciales, que a unos sí y a otros no. No, los derechos son para todas las personas. Totalmente de acuerdo, mi querido Memo Santiago. Y cuéntanos ahora un poco cuáles van a ser los grandes retos para implementar esta reforma constitucional del artículo segundo constitucional, y en donde se insiste, logra el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que si bien en el artículo segundo constitucional ya teníamos el apartado A y el apartado B, donde encontrábamos un catálogo de derechos, y bueno, más adelante el apartado C hace referencia a las personas afromexicanas, ¿esta gran reforma cómo va a impactar o cuáles van a ser los grandes retos para implementar esta reforma constitucional? Claro, ahora vienen las leyes secundarias, que eso es un tema muy importante que hay que decirlo, sobre todo para garantizar presupuesto, para tener claridad exacta de todas las comunidades que tenemos en el país, de todos sus sistemas normativos. Algo importante que decir, ningún sistema normativo puede estar por encima de los derechos de las personas, para que siempre se van a respetar los derechos de todas las personas. Y también creo que es un avance fundamental desde el ejercicio de la política pública, porque estamos reconociendo que somos un país multicultural, que eso es de entrada central, que no existe ni un solo idioma, ni un solo pueblo, ni una sola comunidad, sino hay una gran diversidad. Hay más de 67 pueblos originarios en este país, y de esos 67 pueblos, pues cada uno tiene distintas, dependiendo de la geografía y el lugar en donde estén. Entonces, creo que vienen grandes retos, pero lo más importante ya se está haciendo, y ahora viene la implementación, que pasa por los tres niveles de gobierno: gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales, para que siempre sean tomados en cuenta y que los procesos de consulta siempre sean abiertos, democráticos, y que garanticen que siempre sean escuchados todos los sectores, pero principalmente la gente que lo más lo necesita. Y en Chiapas, ¿cuáles serán estos grandes retos que se tengan? Porque precisamente Balún Canán, hoy Comitán Chiapas, precisamente el actual el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, es precisamente de Comitán Chiapas. ¿Y cuáles serán estos grandes retos que se tengan precisamente para borrar completamente la narrativa que había en 1930, o más bien la situación que existía en 1930 y que fabulosamente narra Rosario Castellanos? Pues de entrada, yo estoy seguro, y sacamos un saludo a nuestro próximo gobernador, Eduardo Ramírez, que es un hombre comprometido, dedicado y esforzado por sacar adelante a nuestro estado, porque creo que hay tres grandes cosas que hay que erradicar de nuestro estado. Uno, el clasismo, que sigue existiendo, que sí, en ciertos sectores sigue prevaleciendo, hay que erradicarlo por completo. Dos, el racismo, que también ha estado muy presente, entender y reconocer que en la diversidad está nuestra riqueza, y que entre más multiculturalidad exista, mejor para todos y para todas. Actualmente soy diputado federal por Tuxtla, radico en la capital del estado, y recuerdo mucho cuando empecé mi campaña, había un ataque durísimo del de dónde había nacido. Y yo siempre digo que el amor por Tuxtla no viene en el acta de nacimiento, y este racismo hay que erradicarlo por completo, porque nos hemos enfrentado varios liderazgos de que venimos del territorio, porque al no pertenecer a un grupo político o a una élite política o tener un apellido de renombre, el ataque no es por las acciones, por las convicciones, por la trayectoria. No, el ataque es por el origen, por quién es tu familia. Y eso hay que erradicarlo y hay que cambiarlo. Yo siempre digo, todos tenemos libertad de pensamiento, claro que sí, pero lo que no tenemos derecho es a pensar y actuar o decir cosas que atenten contra la existencia de otra persona. Eso no está bien y jamás hay que tolerarlo. Muy avanzada para su época, Rosario Castellanos,
porque precisamente toca dos temas que afortunadamente hoy nos está tocando vivir un gran cambio generacional, pero también de reivindicación de derechos. Rosario Castellanos, en este libro Balún Canán, precisamente hace mención, bueno, en realidad podríamos hablar de tres grupos en situación de vulnerabilidad. Primero, pueblos y comunidades indígenas, que durante todo el desarrollo de la obra va narrando todas las injusticias que se vivían en la hacienda. La mujer, creo que sería el segundo grupo en 1930 que en situación de vulnerabilidad, en el que precisamente Rosario Castellanos narra las injusticias que se veían en el momento, la invisibilidad que se le daba, pero también a las infancias, porque es una niña de 7 años que si bien nació, insisto, en una cuna de seda, pues vive también esa visión de las injusticias que había hacia la mujer, hacia las niñas, pero a su vez a ella le toca ver las injusticias que se están viviendo para los pueblos y comunidades indígenas. Entonces Rosario Castellanos, muy avanzada para su época, o más bien probablemente Balún Canán pudo haber sido la exposición de motivos de esta reforma constitucional que se dio apenas este año, ¿no? Platícanos un poco entonces, mi querido Memo Santiago, en ese contexto de 1930, las grandes aportaciones de Rosario Castellanos y cómo consideras que a futuro podemos empezar nosotros a ser también parte de esta reivindicación de derechos. Yo creo que dicen el clavo perfecto. Para mí Balún Canán es la exposición de motivos de mi lucha personal. Y lo digo claro, cuando yo leí, porque lo viví, o sea, yo crecí en un ambiente muy racista. Observaba, escuchaba, miraba. Y cuando lo que me dijo es cómo es posible que lo que se escribió en Balún Canán hace 70 años siga siendo vigente hoy en día. Las injusticias, la desigualdad, la discriminación, la marginación, la falta de derechos, el creer que el pobre es pobre porque quiere, cuando no es así, cuando hay todo un sistema estructural que margina y excluye a las y los más pobres, que los criminaliza. Entonces, para mí Balún Canán es mi exposición de motivos personal de vida, del por qué yo me metí a luchar con tanto ahínco para transformar mi estado, para transformar Chiapas. Y creo que viendo hacia el futuro, lo que tenemos que hacer es que nunca más se repita lo que pasó en los 30, lo que pasó en los 40, en los 50, en los 60, 70, 80, 90, en los 2000, en toda la época neoliberal que tanto daño le hizo a México, que tanto daño nos hizo a las juventudes, porque nosotros somos la generación que sobrevivimos a la incertidumbre económica generada por Cedillo, que sobrevivimos a la narcoguerra de Calderón, y que no se vuelvan a repetir esos episodios en la historia de México, sino que ahora avancemos hacia un presente y un futuro de derechos, de plenitud y, lo más importante, de felicidad para el pueblo de México. Y en una breve conclusión, mi querido Memo Santiago, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después? ¿O cómo esta influencia de Rosario Castellanos puede influenciar también a estas nuevas generaciones? Yo creo que seguir el legado de Rosario Castellanos es seguir luchando por los derechos de todas las mujeres, es seguir luchando por los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y es seguir luchando por un México, por una patria en la que nadie se quede afuera y en la que nadie se quede atrás. Fue una mujer muy avanzada para su época, por supuesto que sí, pero gracias a ella es que tenemos estos horizontes, que ya hemos logrado avanzar bastante, pero este no es el final, sino el comienzo de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Pues muchas gracias a mi querido Guillermo Santiago. Muchísimas gracias a todas y todos por haber sintonizado este programa de Cultura al Derecho. Para mí es un gran privilegio estar inaugurando por primera ocasión con Memo Santiago, que es mi primer invitado en esta conducción de Cultura al Derecho, que sin duda es un programa que se ha consolidado ya. Y las y los invitamos de nueva cuenta a leer Balún Canán de Rosario Castellanos, y recuerdan que precisamente la cultura logra influenciar de manera importante al derecho.